Julio, ¿estás por ahí? Ok. Sí, aquí estamos, teacher. ¿Puedes encender tu cámara, por favor? Ok, Julio, ¿en qué te podemos apoyar? Creo que la idea es reforzarte en algo que tú. Sí, en la hora. La hora, Y perfecto, la el hora. uso de cuando, digamos, es un lugar. Son objetos que ocupa el dúo, el das. No son varios o uno. Recordate que el das es para he, she, it. ¿Verdad? Entonces, he, she, it. He, she, it. Pero cuando es en plural y es it, como por ejemplo, hoy vimos los restaurantes. El plural de he, she o it es they. ¿Verdad? Porque sería el plural de él, ellos. El plural de ella, ella. El plural de objetos, ellos. Siempre es they. Se ocupa el tú. Se ocupa el do. El Ahí decía sí. restaurants, ¿verdad? So es ellos. Es el plural de it. Se lo habíamos puesto das. Entonces ahí. Ahí estaba el error, porque es plural. Okay, And ya do no. restaurants. Aquí vas a recordar que si cambiamos restaurants por el pronombre, ya no es it, porque ya no estás hablando de uno. Varios. Varios. Y el plural es they. Okay. La hora, sí, esa sí que me da dolor de cabeza. Vale, vamos a ver, por aquí tengo yo. Jugando se aprende, entonces, bueno, pues tenemos que compartir pantalla. Y actividades de las que normalmente hacemos para estudiar. Vamos a estudiar aquí. What time is it? Y con este. A ver, déjame sacar el tercero para que se vea mejor. Ok, here. What time is it? Here. La primera es it's half past two. Okay, veamos. Perfecto, ¿verdad? It's half past two. Muy bien. Sigamos. What time is it? It's 10 to 6. Perfecto. 10 to 6. What time is it? Primero se dicen los minutos, ¿verdad? Four, no. 22:11. What time is it? Past 12. Que empezamos con los minutos. What time is it?
5, 2, 3. What time is it? It's 20 past 4. Yeah. What time 20, is it? It's 20 past 4. Come on. It's 25 past 9. What time is it? It's 5:45. Okay. 5:45. Bueno, se nos fueron los minutitos. Ya me quedo claro. Ok. Bueno, todo entonces, 10 minutitos no se sienten aquí. Ok, muchísimas gracias. ¿Ah? Ok. Bye bye. Gracias. Hey Roberto. A ver, how can I help you? En inglés o español. Como mejor quieras. Practicar el inglés sería bueno. Sí. Pero bueno, en español. En Spanglish. Sí, Spanglish. Con respecto, creo que lo que me ha costado en el transcurso del curso ha sido decir pronunciar ciertas palabras, ¿no? Como por ejemplo equipos, equipamientos, sería equipment, ¿verdad? Equipment. Ajá. Me costaba, y de hecho hay otra palabra que es, ¿cómo se llama? Hay una palabra que también se, pero es siempre relacionado a mi trabajo, como que en el trabajo veo bastantes máquinas, se ve documentación técnica, resolver caso, y de hecho una empresa donde la mayoría de personas saben su base de inglés, ¿verdad? Entonces hay cosas que verdad, Carlos ha estado aprendiendo bastante. Entonces, con respecto a eso, creo que sigo mejorando. Y en la pronunciación, que es lo que me que siento que me cuesta. ¿Qué es lo que me está costando? Pero en los días de la semana, sigo confundiendo el martes y el jueves en cuanto a la pronunciación. Y ahí lo llevo. Voy a
sigo practicando porque igual los demás días sé cómo se escribe, pero cuando es martes y jueves ahí me tiendo a confundirme en cuanto a escritura y pronunciación. Entonces así la lleva. Martes, entonces Tuesday. Tuesday, ajá. Tuesday. Tuesday. Jueves es el sonido TH, ¿no? Thursday. Thursday, ajá. Thursday. Es que la U en inglés no suena exactamente como U, ¿no? Sino que es como una, es entre OA, ¿ya? Ojo, por ahí, O. Thursday. Thursday. Es como O, U. Uh-huh. Unir. Thursday. Ajá. Entonces, sí, creo que con asesoría sería eso. Seguir con la pronunciación, que es lo que más cuesta. De ahí otra sería ya, digamos, como establecer ya, ya así con estas últimas clases, ya ir estableciendo una conversación un poco más fluida y que entienda también la otra persona en lo que estoy tratando de decir. Y así aplicando las reglas que hemos aprendido. A ver, ¿por qué no practicamos un poco con las preguntas que les dejé ayer? Ok, ahorita, espérame, quiero ver dónde tengo la captura. Una breve conversación. Yo te lo voy a compartir. Sí, sí. A ver, buscar ahorita. Así que estoy desde el teléfono, entonces está atrás. Ah, ok, ahorita. Ok. What's your name? Ya te pregunto, what's your name? My name is Roberto Sánchez. Ok, how old are you, Roberto? I am 30. 30 years old. Years old, ajá. Uh-huh. 30 years old. 30. Uh-huh. 30 years old. Es como 30 years old. Where do you live, Roberto? I am living in Santo Tomás, from the department, San Salvador. Okay. Ahí no lleva el am. I live in Santo Tomás. I live in Santo Tomás. Okay, where do you work? I am working in the airport and in the area of maintenance. Okay. And Roman. Okay, good. De nuevo, no uses el am ahí. Cuando estás armando una oración con otro verbo, I work, uh-huh, no necesitas usar el I am. Okay. ¿No? En este caso, sería diciendo, I work. I work, okay. Ah, ¿verdad? Como principio, I live in Santo Tomás. In the airport. The airport. Uh-huh. I work. Okay. When do you watch TV? When do you watch TV? Almost all days before my work. After my work. Okay. When is your birthday? It is February 2. Okay. Good. Who is your boss? Who is your boss? My boss is Celia Figueroa. Where do you have lunch?
I lunch on my office. I have lunch. Uh-huh. I have lunch. I have lunch on my office. Uh-huh. Okay. Si yo te pregunto, do you have brothers or sisters? Yes, I have. Uh-huh. Brothers and sisters. Okay, what does your brother do? One brother. My brother is a student. He's a student. Okay. Where does he study? What? Where does he study? Where does he study? He study in University of El Salvador. Okay. Okay. Very good. Very good. De ahí, lo demás, practicar la pronunciación es escuchar. Tienes que escuchar mucho, okay. ¿Verdad? Los videos. No, escucharlo, ¿verdad? Practicar. Y ahí vamos okay. Mejorando tu pronunciación. Vamos bien. ¿Ok? Perfecto. Ok, eso sería todo. La verdad, ya tengo aquí a Karen en call. Bye, ok, Roberto. Well, good night. See you tomorrow. Nice, yeah. Bye-bye. Bye. Hi, teacher. Hey, hello, Karen. How are you? I am fine. How can I help you? Con lo de las... Espera, este lo anoté. Lo de las actividades que estábamos viendo recientemente. Del libro, amor. Quiero ver. Lo de tus ideas a veces me confunde. Bien, recuerda que cuando estamos hablando de oraciones afirmativas, ¿ya? Uh-huh. Únicamente usamos el verbo que estamos utilizando. Y generalmente el verbo no cambia, ¿verdad? En presente el verbo no cambia. Si digo yo voy, I go. Digo, yo como, I eat. No, no estaría conjugado. Ahí está conjugado. No, no. I play. You play. They play. We play. Okay?
Okay. La única forma en que cambia el verbo es cuando estamos con he, she, o it. ¿Verdad? En estos casos. Okay. ¿Verdad? La mayoría de los verbos, recuerda, solo se le agrega ese. Por ejemplo, play. I play. You play. He plays. She plays. It plays. Ahí volvemos al we, you, they. Y sería we play. You play. They play. ¿Verdad? O sea que cuando es afirmativo, es que se le agrega la S al verbo con she, he, e it. Ok. Y aquí, como ves, no usamos el do o el does como auxiliar. Como auxiliar. Vamos a las oraciones negativas. Aquí es diferente, ¿verdad? Ya aquí, pero como oraciones negativas, ya utilizamos el do. O el das. Volvemos de nuevo. Con I, you, we, you plural. Y they, vamos a usar do. Acuérdate que don't es la unión de do not. ¿Verdad? Do not. Sí. Entonces, y el verbo siempre. Es lo que se conoce como su forma básica, ¿verdad? Aquí ya ni siquiera la S le vamos a agregar o la ES en he, she, it al verbo. Mira, ya nada, ¿verdad? Play, play. Completamente. Eat, eat, ¿verdad? Y vamos, I don't eat, you don't eat. ¿Verdad? Bajemos aquí. We don't eat, you don't eat, they don't eat. No hay vuelta de hoja. Y el único donde hay cambio okay. es en he, she, it, que ya el cambio no es aquí, sino en el auxiliar. Y en vez de usar do, usamos does. ¿Ya? Entonces, sí. Y aquí usamos doesn't. He does not go. She does not go. It does not go. O doesn't. ¿Verdad? Doesn't, doesn't. Entonces, don't con I, you, we, you, they. Doesn't with he, she, it. Y lo mismo con las preguntas. Con las preguntas, ¿verdad? Igual. Puedes ver de nuevo el verbo. Simplemente en su forma básica. En este caso, go, 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 go. Si fuera play, 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 play. ¿Ya? Para hacer preguntas. Ajá, no se transforma. El cambio está aquí. ¿Verdad? Cuando es I y you, de nuevo, igual que acá, usamos you. Y cuando es he, she, it, igual. Eso no cambiaría sin exportar el verbo. ¿Perdón? ¿Eso no cambiaría para el verbo? No. El verbo queda igual. Lo que cambia en el en he, she, it es de nuevo, en vez de do, vamos a usar does. Y aquí do, do, do. Bye. Y teacher, otra cuestión que vi que mencionó ahora. Cuando se habla de cosas como el restaurante, o sea, es una cosa, pero no voy a usar el
¿Por qué no usamos das en ese caso? Porque no era, no estamos hablando de un restaurante. No era it. El plural de tanto de he, she, como it. Acuérdate que en inglés tenemos tres formas, ¿verdad? Pero en español es yo, tú, él. ¿Verdad? O ella. Sí, sí. ¿Verdad? Tercera persona. En inglés tenemos uno más, el it. Pero ¿cuál es el plural de él o ella? Ellos. Ellos. Ella. ¿Cuál es el plural de he? Si hubiera. They. ¿Cuál es el plural de she? Ellos. They. ¿Cuál es el plural de it? They. Entonces, en ese caso decía restaurants. What time do restaurants? Porque decía restaurants. Era they. ¿Ya? Ya. Por eso es que no usamos that. Porque eran restaurants. Solo si hubiera sido un lugar específico, si hubiera usado das. Si hubiera sido singular, si hubiera dicho restaurant, ¿verdad? Usamos das, porque estábamos hablando de un objeto, de una cosa. Ok. Ya, solo eso. Era lo que me confundía más. Nos queda tiempo para hacer un ejercicio. ¿Perdón? No, pero nada más hablando yo solo, pensando en voz alta. Sí, no me va a cargar al tiempo. Lo que pasa es que el video de la clase se está convirtiendo. Hay una conversión que tiene que hacer el programa para poder luego subir a la plataforma. Y eso me lo pone lento. Ya. Pero básicamente es eso, ¿verdad? Tú tienes que pensar si esto es plural, es they. Son objetos, personas. Sí, sí. Si es plural, es they. Y si es they, es do. Lo que vas a usar. ¿Ok? Ok. Bueno, ya tengo a José Jacinto ahí en espera. Bueno, bye bye, Karen, take care, see you tomorrow. Lo va muy bien, va muy bien. Thank you. Okay, bye bye. Bye bye. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hey, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos reforzar? Bueno, pues casi no me queda tiempo mucho para estudiar con respecto a los usos del das y do. Ah. Eso más que todo tengo que estudiar para lo que son elaborar respuestas y para contestar. Y a veces me confunde también, como por ejemplo el cuando funciona como verbo y cuando funciona como un auxiliar. Okay. Bueno, veamos un poco de eso.
Acuérdate que aquí lo estamos usando como auxiliar, ¿verdad? Nos complica la vida porque no tenemos eso en español, ¿verdad? No tenemos un auxiliar en español. Nosotros lo que modificamos al hablar es la forma del verbo, ¿verdad? Y eso es más complicado porque cada persona, cada tiempo tiene su forma. Digo, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van. Y aquí, en cambio, cuando son oraciones afirmativas, el verbo no cambia, la forma del verbo no cambia. En español nosotros diríamos, yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van. Un montón de formas del verbo ir. En cambio en inglés, solo es go. Decimos, I go, you go. Aquí es donde hay un cambio nada más. En he, she o it. Es el único cambio que sufren los verbos en oraciones afirmativas. Que generalmente se les agrega una S. Como play, por ejemplo. Si yo digo, I play, you play, he plays, he plays, it plays. Y ahí regresamos aquí. We play, you play, they play. Entonces, en oraciones afirmativas, simplemente el verbo. Solo aquí se le agrega S, ¿verdad? O ES, como en este caso. En oraciones negativas es donde ya empezamos a usar el do y el does. ¿Verdad? Sí, pero, correcto. Pero eso lo, para no, y el verbo no cambia. Aquí es más sencillo que aquí, ¿verdad? Porque aquí todavía sufren unos cambios, pero aquí ya no, mira. Go, 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 go. El cambio va aquí. ¿Verdad? Yo no juego, yo no voy, I don't go. Fíjate que don't es la unión de do not. Do not, correcto. ¿Verdad? You don't. Saltémonos aquí, we don't. You don't, they don't. ¿Verdad? Y con he, she o it, ya no usamos don't, sino que does. Does, does. Pero solo estamos hablando de oraciones negativas. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo juego fútbol. O yo, digamos, yo voy al parque. I go to the park. I go to the park. No tengo que decir I do go to the park. No. Aquí no lleva el do. Ningún. Aquí sí. I don't go to the park. You don't go to the park. He doesn't go to the park. She doesn't go to the park. It doesn't go to the park. Negativo, vamos a usar el do o el does. ¿Ya? Sí, correcto. Y para las preguntas. Igual para las preguntas. Do I go? Do you go? Vamos acá. Do we go? Do you go? Do they go? Y con he, she, it, does. Dime, ¿me vas a decir algo? Sí, le quería consultar en que yo siento que algo que a mí me cuesta también bastante es entender sobre una conversación que estén hablando en inglés. A veces tiendo a como a pensar si será lo que yo me imagino o no es. Según, porque creo que lo que me falta también es parte de la audición del inglés, ¿verdad?
tiendo a dudar de lo que están hablando, digamos, bueno, personas. Pero eso es normal, eso es normal. Apenas estamos en el primer módulo, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir educando el oído. Mientras más tú escuches, vas a ver los videos de la plataforma, ¿verdad? Escuches, va tu oído a irse familiarizando, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí? Sí, correcto. Y, teacher, una consulta con respecto a lo del inglés. Tenderá a haber variaciones con respecto a la pronunciación, porque bueno, sí. algunas cosas yo las pronuncio como yo imagino. Algunas palabras sí son bastante frecuentes y yo las pronuncio exactamente porque ya las conozco, pero más de algunas salen que uno las pronuncia considerando que así se pronuncia. Sí, sí. Sí, mira, el inglés es más caprichoso que el español en ese sentido, ¿verdad? El español, cada vocal tiene un solo sonido y ya. Sí, ¿verdad? Correcto. Cada letra tiene un solo sonido y ya. En inglés no. Pero ahí poco a poco uno va aprendiendo, va familiarizándose, ¿verdad? Y de ahí hay acentos un montón. Hay incluso a veces palabras, por ejemplo, el inglés británico, para decir agua, ellos dicen water. Bien, diferente a los gringos que dicen water. Water. E incluso dentro de las diferentes regiones de Estados Unidos puede haber diferentes acentos, pero poco a poco uno va entendiendo, ¿verdad? Es de escuchar. ¿Y en cuánto tiempo cree que uno logra aprender para hablar inglés fluido? Pues ahí no hay tiempo, porque depende también del tiempo que cada quien le dedique, ¿verdad? Es como hacer, ir al gimnasio. Si tú me decís cuánto tiempo me lleva para estar bien cholo en el gimnasio, bueno, si vas una hora al día, te vas a tardar 2 años. Si vas 4 horas al día, te vas a tardar 6 meses, qué sé yo. Entonces, okay. Yo no te puedo dar un tiempo exacto, ¿no? Pero practicar, escuchar. Acuérdate que esto es como cuando, ¿cómo aprendimos a hablar español? Oyéndolo. Escuchando a los papás. Escuchando a nuestros padres, ¿no? Uno habla igual que los salvadoreños, tenemos una forma de hablar, de escuchar entre salvadoreños, ¿verdad? Los mexicanos tienen una forma de hablar porque se escuchan entre ellos. Entonces se trata de escuchar. Trata de escuchar muchas cosas, pero cosas a veces sencillas, no cosas muy complicadas. A veces la gente se pone a querer oír películas y las películas son muy largas, hablan muy rápido, hablan caliche o nada, inglés, jerga en inglés que no se entiende. A veces es mejor cositas cortas, videos de niños, ¿verdad? Cosas así, que la pronunciación es más clara y sencilla. Para ir agudizando el oído. Ok. Vale, yo veo que sí, le agarras bastante. Sí, el detalle está en que, bueno, sinceramente ahorita estoy estudiando en la universidad. Y eso siento que me quita tiempo, ¿verdad? Por eso es que casi no le dedico a estudiar el inglés. Y trabajar también. Y trabajo también. Sí. Allí está en que, no sé, fíjese que de hecho estaba pensando, no sé si dejar de estudiar inglés y continuar más adelante para dedicarle más tiempo, ¿verdad? Porque, pues sí, para aprender, pues, porque si no voy a ir simplemente... Siempre se aprende, o sea, ahorita aquí tener la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Con beca. Pero, sí, correcto. Y una consulta, pero este curso se puede volverse a repetir otra vez. Ya no, vea. Yo creo que repetirlo no. ¿Verdad? Pero lo que se aprende, se aprende. Sí, ¿verdad? Claro, porque se va aprendiendo siempre.
Sí, correcto. ¿Dónde estudias? En la Universidad Tecnológica estoy estudiando. Okay. Estoy estudiando Administración de Negocios. Muy bien. Sí, y bueno, y de hecho veo que varias palabras que tienen bastante relación con el inglés. Sí, eso es lo bueno de este curso, porque es un inglés para el trabajo. En cambio, si vos te vas a otra academia, te van a empezar a hablar de turismo, te van a empezar a hablar de restaurantes, de cosas que no tienen muchas veces que ver con el área laboral. Sí, correcto. Y este es un curso diseñado para el trabajo. Para el trabajo. Entonces, vocabulario, ¿verdad? Viene diseñado a cosas laborales. Sí, correcto. Y de hecho, bueno, en el trabajo donde estoy, allí se ve bastante, bueno, se descargan reportes del sistema retailing y la mayoría vienen en inglés. Y por eso es bien necesario aprender, ¿verdad? Porque si no, uno no entiende. Y allí veo que ponen un inglés en ocasiones hasta abreviado. Donde a veces uno le cuesta traducirlo, ¿verdad? No entiende muy bien lo que quiere decir ese reporte. Pero con esto de inglés, considero de que voy a ir aprendiendo y voy a ir conociendo todo eso, ¿verdad? Oh, claro, tenés que ir ahí practicando poco a poco, familiarizándote, ¿verdad? Vamos a ver si mientras no entra nadie más podemos seguir, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Sí, correcto. Como por ahí. Bueno, lástima que aquí no tengo algún reporte para mostrárselo. ¿De dónde trabajas? En Embutidos La Española. Está ubicada aquí en Cojutepeque, la empresa. Ah. Se dedica a la elaboración y... Qué ricos, ricos que son los embutidos, los chorizos de Cojute. Sí, tienen la fama de ser chorizos de Cojutepeque. Vaya, veamos aquí, bueno, aquí hay algunas frases sencillas en inglés, ¿verdad? Vamos a darle el modo study. Paso con Belén. Hey, ya está. No. Todavía no. Vaya. Estas frases, la idea es decirlas en inglés. ¿Las alcanzas a ver? Sí, ahorita sí estoy viendo, sí. Vaya. Nosotros miramos televisión. ¿Cómo dirías esto en inglés? No es, bueno, look es ver, ¿verdad? Pero sería, we see, watch TV. We watch TV. Pues cuando hablamos de televisión, se usa watch. Watch. Porque me estaba confundiendo con el verbo see, que significa ver. Pero no lleva ese verbo. Okay, we watch TV. We watch TV. Okay. Bien. Otra. Mi mamá cocina el desayuno. Mamá cocina el desayuno. Cook es cocinar. Ok, podemos usar cook. Mon cook the breakfast. Ok, veamos. Acordate, my mom. Ok, mi mamá. My mom cooks. My mom cooks the breakfast. Cooks breakfast. Ok, acordate que como es mi mamá,
es ella. Entonces tenemos que usar cooks. ¿Ya? Verbo en tercera persona. Cooks. Él escucha música. He listen music. Okay, listen or listens. He listen music. Veamos. De nuevo, acordate de esto. ¿No alcanzas a ver? No, no. Ahorita estoy viendo la misma pantalla. La primera que me presentó del The Simple Present Tense. No, no me decís. Esto. ¿Ahora lo estás viendo? No, la misma pantalla. Estoy un poco lento. Quiere ir a dormir la máquina. Ya quiere descansar. Teacher, una consulta. ¿Y esos juegos que usted utiliza para impartir la clase, tiene que uno inscribirse a algo para poder utilizarlo, para practicar? No, es una página. ¿Lo estás viendo ahora? Sí, ahorita sí. Ok, aquí está, ¿ver? Mira, he listens. He listens. Acordate lo que te digo, que entretene. Con he, she o it, el verbo se le agrega una S. ¿Ya? Sí, correcto. Ellos juegan fútbol. Acabar lo que estábamos diciendo. They play football. Play o plays? They play. Plays conlleva una S al final. Fútbol. Veámoslo. ¿Ya? Solo con he, she, o it. Solo con he, she, it. Ah, ok. They play soccer, le dicen al fútbol los gringos. Bye. Ok, pero también se le puede decir fútbol, ¿verdad? Sí. Que es como una palabra unida entre pie y pelota, algo así, fútbol. Sí, aunque sea un gringo le decís fútbol, él piensa en el fútbol americano. Ah. Gringo, ¿verdad? Los europeos no, fútbol es el que nosotros conocemos. Nosotros conocemos. Vaya, yo estudio. I study. Ok, muy bien. Tú vas a la escuela. Yo go to the school. Okay. You go to the school. Muy bien. Ella come. Ay, ojo aquí. Sí. Sería chi eats.
Exacto, muy bien. Ella compra comida. She buys, comida, sí, no sé cómo le dices, será lo mismo, eat. She buys eat. No, food. Ah, she buys food. Okay, bien, she buys food. Mi hermano canta. My brother sings. Bien. Vamos a ver. ¿Y ahí por cómo te vivís? En Monte San Juan. Ah, bueno, de hecho aquí no hay internet residencial, ese es otro de los factores que nos afecta, ¿verdad? Bueno, ahorita tengo un contrato con Claro, pero bastante está fallando por esta zona, como no en toda la zona igual, ¿verdad? Y eso es ahí por Cojute. Sí, es otro municipio, aquí por Cojute, del mismo departamento de Cuscatlán. De San Juan, mira, no conozco ahí. Monte San Juan, sí. Está el desvío allí del Walter, a la entrada de Cojutepeque, viniendo de San Salvador hacia Cojutepeque. Y así como varios años ando visitando esa zona, trabajando con la Universidad Evangélica, visitando escuelas, andaba yo. Ah, visitando escuelas. Okay. Bueno, de ese lugar me acuerdo. Bueno, fui al Carmen, fui a Rafael, Cedros, hay otro que está adentro para San Rafael. Milo Vasco. Y fui a Estilo Vasco también. Bueno, pero ya se nos acabó el tiempo. Okay. Así que dale, vos, hay que seguir con todo. Sí. Ah, Vamos a seguir. vos estás joven, aguantás. Sí, todavía aguantamos. Bueno, pues No buena tenés suerte. compromiso, va. No, ahorita todavía estamos un Pues poco. aprovecha, ¿Sí? aprovecha. Ok. Pasa feliz noche. Gracias igualmente, See you profesor. tomorrow. Ok, bye bye. Bye.